Quiero decir que hemos tenido una extraordinaria reunión. La quiero agradecer profundamente. Creo que una visita tan importante de un grupo tan nutrido de fiscales de los Estados Unidos que se caracterizan por su liderazgo en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen transnacional es la reafirmación de una alianza exitosa para derrotar a esas estructuras criminales. Quiero también reiterar el objetivo de nuestro gobierno de enfrentar el narcotráfico, la corrupción y el crimen transnacional. Hemos tenido decenas de extradiciones hacia los Estados Unidos desde que empezó nuestro gobierno. Ya superan más de 140 y seguimos avanzando todos los días. Quiero además señalar que en esta reunión tocamos temas muy importantes para la lucha contra el crimen transnacional. No solamente en el sentido de avanzar en las investigaciones que existen en los Estados Unidos contra muchos cabecillas del grupo armado organizado terrorista del ELN, sino también de las disidencias de las FARC llamados GAO residuales, con los puntilleros, el clan del Golfo, los pelusos, los caparros, los pachenca, los pacheli, la oficina y muchos más, sino que también hablamos de los mecanismos para fortalecer la cooperación judicial para acelerar esos procesos y buscar sanciones efectivas. Quiero también destacar que en esta reunión abordamos temas para mejorar la manera en la que se comparte información judicial y de inteligencia para ser cada vez más efectivos en la lucha contra el crimen transnacional. Quiero también reconocer su importante apoyo que nos han venido dando las autoridades judiciales y, como lo ha dicho el doctor Terwilliger, el énfasis que le quiere dar el Departamento de Justicia en la cooperación con Colombia, reconociendo que somos el aliado más importante en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen transnacional en la región. Con todo esto, yo espero que estas conclusiones de avanzar en los procesos de investigación, en las solicitudes de extradición y en la forma como se desmantelan esas estructuras, extradition processes and dismantling of structures are all very important steps in the right direction. I also want to add that in this process, it is very, very important to de los vínculos de la dictadura de Nicolás Maduro con muchas de estas organizaciones criminales. Y celebro que las autoridades de los Estados Unidos han avanzado no solamente en develar esos vínculos, sino que recientemente han incluido al delincuente de Tarek El Aissami en la lista de los más buscados criminales a nivel mundial. Creo que esta visita tan importante de figuras de la rama judicial de distintos estados de los Estados Unidos bajo esa coordinación del Departamento de Justicia es un gran mensaje en la lucha compartida, en la lucha corresponsable contra el crimen transnacional. Muchísimas gracias y le quiero dar la palabra al doctor Terwilliger. Buenos días, me llamo Zach Terwilliger, mi español es muy malo, lo siento. I serve as the United Me desempeño como fiscal de Estados Unidos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y yo quisiera agradecerle al honorable presidente Duque por su ejemplar liderazgo y cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Él nos ha acogido en su país y nos recibió en su casa. Hoy que iniciamos, que retomamos esta gran batalla contra el narcotráfico, y puedo decir a nombre de mis colegas y el embajador Whitaker que debemos reconocer todo el trabajo que ha hecho a lo largo de su estadía en el país, al igual que han hecho todos los que me acompañan en esta lucha. Entonces, Kevin Briscoe, Arthur Wyatt, que ha liderado la lucha contra los narcotraficantes. Y también me enorgullece estar aquí, como dijo el presidente, con nuestro embajador y dos fiscales federales. Esta es una conferencia
referencia importantísima para Estados Unidos y para la relación con Colombia, porque vinimos no solamente a reafirmar nuestra determinación, sino ir más allá en nuestra lucha compartida contra el ELN. El ELN mantiene su control, territorio e influencia en el tráfico de las drogas a través de una criminalidad y violencia despiadada que impacta a los ciudadanos de Colombia y a los de Estados Unidos. Por eso estamos comprometidos con su desmantelamiento y nosotros sabemos que lo que sucede en Colombia nos afecta en Estados Unidos. Pero como acabo de decir, no podríamos tener mejor aliado en el hemisferio respecto de la justicia criminal que Colombia. Estoy deseosa de reunirnos con nuestras contrapartes y empezar a hablar de temas operativos sobre qué vamos a hacer respecto del ELN. Nuestra asociación en temas claves son para proteger la acción policial y judicial, tanto en Colombia como en Estados Unidos, contra el narcotráfico. Y también es a través de reuniones como estas donde podemos hablar de diferentes temas y desarrollar estrategias son importantísimos. Déjenme ser claro, y esto lo digo en nombre de Estados Unidos, Colombia y usted, presidente Duque, cuenta con el pleno respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos en esta causa común de desestabilizar, diezmar y, en últimas, desmantelar al ELN. Es para mí un verdadero honor estar en su país. Muchísimas gracias por recibirnos. Thank you very much, my dear friends. Muchas gracias. Thank you to all our colleagues.